Sí, viniendo a la Escuela Bartolina Sisa, bueno, acá en el barrio de La Tupac, compartiendo con los chicos. Ahí nos comprometimos con algunas obras de infraestructura, bueno, la cocina, hay que traer un tinglado, hace falta ponerle reja, vamos a ir trabajando de a poco con eso. También tuvimos reunión con varias cooperativas, 11 por un lado, 5 por otro, incorporando a todo el mundo en el plan de contingencia. También nos comprometimos nuevamente con los chicos de séptimo para la gira de egresados, así que bueno, y hablando con el personal, con toda la gente, dejándole la seguridad de que va a haber continuidad, esta escuela está funcionando muy bien, ya están incorporados a la plantilla del Estado, está la gente del sector salud también, que estamos como atendiendo, pero los vamos a ir incorporando cada vez más, formalizando más su trabajo. Están haciendo un buen trabajo en el CEMIR, en todo el tema de salud, hay médicos, odontólogos, enfermeras, agentes sanitarios, especialistas, trabajadores, así que bueno, repasando un poco la agenda con todas las organizaciones de la Tupac. Bueno, compartimos ahí con los chicos de la primaria, el almuerzo, comimos con ellos, así que bueno, compartiendo un poco con toda la comunidad.